tal, amigos? Bienvenidos a tu programa Ajay Urbano. Hoy estaremos hablando de autos tuning. Acompáñanos. Bueno, arrancamos hablando acerca de autos tuning y para ello yo quiero saludar aquí a mi bro Richard. ¿Qué tal? Un gusto. Un gusto, ¿qué tal? Bueno, por favor, inicialmente hablemos acerca de las categorías, la clasificación de lo que son los autos tuning. Por favor, coméntanos acerca de ello. Ya, bueno, vamos a ver en este caso tres características interesantes. Uno que vienen a ser los autos tuning, el que tiene modificaciones internas, modificaciones externas. Luego vamos a ver la categoría audio interno, externos también que puedan presentar. Y el cuarto de milla que tenemos, esos son netamente de competencia. Dentro de estos también se subdividen, se puede decir, en categorías. Por favor, coméntanos. En el tuning va a ser un tuning básico, luego tenemos un tuning medio y un tuning extremo. Han debido ver también muchos autos que tienen modificaciones bastante llamativas. Esos son los extremos. Bueno, el mío prácticamente está en el básico, ya pasando a un medio en modificaciones internas y modificaciones externas. Bueno, se puede decir que poco a poco está mejorando, ¿verdad? Poco a poco estás aumentándole más características, más elementos. Así que, por favor, hablemos acerca de tu muchacho. ¿Tiene algún nombre de repente? Rick. Rick. ¿Por qué Rick? Richard Rick. Ah, buenísimo. Ahí estamos con Richard y aquí estamos con Rick. Por favor, coméntanos acerca de las cosas que tú has implementado dentro de lo que es este auto. De repente, ¿tiene algo en específico? Algo que inicialmente le has puesto, por favor. Ya. ¿Cuál fue lo primero? Eso es lo interesante del tuning. Es una personalización que tú la vas realizando poco a poco. El diseño, bueno, parte de un pequeño bosquejo. Primero dices, busquemos un auto al cual le vayamos haciendo modificaciones. Y eso es lo que hice, pues comprar el auto y primero a mano alzada, al estilo como dicen de overhaul, le vas metiendo modificaciones y es así que lo voy transformando y personalizando. ¿Por qué? Porque cuando personalizas tu auto no lo ves en otro lado. Exacto. No existe otro auto. Yo puedo considerar que cada auto en el mundo tuning es totalmente diferente. Sí. Porque el dueño le pone la característica que le gusta. Persona. Y por supuesto todos pensamos igual, algunos se van a enfocar de repente en el color, otro en algunos artefactos. ¿Qué fue lo principal que tú te enfocaste? Bueno, lo primero que vimos fuimos los spoilers que son las salientes, sean delanteros, los costados y atrás. Esos spoilers prácticamente hacen que amplíe un poco el auto. Bueno, estos son los spoilers delanteros, todo un bloque prácticamente. Modificación siempre que vaya a haber en la llanta, los spoilers hacia los costados o los zócalos, algunos le dicen. Luego vamos viendo que esta modificación también es propia, no tenía, de hecho no la van a ver en ningún auto. Luego vemos los spoilers posteriores o traseros y vamos a ver más atrás, que igual existen, ya de hecho viene la cola, ¿no? La cola con unas modificaciones. Aquí están las otras, algunos dicen rompimientos, otros le dicen colas de tiburón, la parte de la visera y adentro también va a tener modificaciones en el volante, en el color, en las características. Bueno, vamos a implementar un montón de cosas, tanto interno como externo. Va cambiando el auto de lo que era. Eso es lo interesante y eso es lo bonito, lo interesante que vamos nosotros trabajando. Ahora, hay más cosas que le vamos colocando, por ejemplo, en la parte delantera aquí. Pueden ver, no los van a encontrar. Le da mayor soporte al spoiler. Más estabilidad. Más estabilidad, porque en algún momento golpeas o empieza a temblar, entonces eso ya le da estabilidad. Buenísimo. Ahora, por favor, nuevamente, bueno, ahí, ponte cómodo aquí en tu auto. Quisiera que me hables acerca, ¿cómo fue que te llamó la atención esto de tunear el auto? Hay algo que todas dicen y es bien interesante, ¿no? Esta cara, se podría decir cara porque vas implementando, empieza cuando eres niño. Y son tus padres que te incentivan a esto. ¿En qué es? Ahí ven esos famosos Hot Wheels, los pequeños autos, y vas pensando cómo quieres tener un auto. Y te incentiva más el tema de tener un auto propio, que esté personalizado, que esté a tu gusto y que no lo veas en ningún lado. Entonces eso es lo que nos llamó prácticamente a la atención, desde niños. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? ¿Qué tal, hermano? ¿Todo bien? Bueno, coméntame un poco más, ¿cómo has iniciado en el mundo del tuning? Bueno, primero buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Bueno, yo he iniciado desde, bueno, es mi segundo auto, lo estoy modificando más o menos ya casi 2 años. Es un Toyota Celica de la sexta generación,
Está listo para usar tanto en audio como en tuning. Lo que es en audio es audio open intermedio y en tuning básico. Bueno, las principales características que le hice fue todos los faldones de los costados. Le potencié el motor. Tiene toda la pala delantera que me hice traer con los amortiguadores. Le hice pintar el capó. Tiene los segundos spoilers en los costados, tanto el normal como el segundo lateral. Bueno, yo lo llevo tuneando este auto más o menos un año. He estado empezando desde el principio, empezando de cero prácticamente, porque el auto me lo compré y no tenía ni una modificación. Entonces, esta pasión que es el tuning, ¿no? que te hace, ¿cómo te digo? Es una pasión que tenemos, nos hace cambiar, modificar cada vez que podemos, siempre estamos modificando, cambiando cosas y eso es lo que nos encanta, ¿no? Y quería preguntarte, como bien decías, ¿cuál ha sido tu inspiración? ¿Cómo decidiste entrar al mundo del tuning? ¿Cómo decidiste decir, quiero tunear mi auto? Bueno, esta pasión a mí desde niño, ¿no? Creo que me la inculcaron más que todo a mi familia, porque tengo un tío también que participa en eventos. Yo lo veía desde niño, entonces me ha encantado. Desde mis 8 años yo quería tener mi auto, ya a mis 18 ya pude tener, gracias a Dios, mi auto, tunear. Y para mí es una razón de vivir el tuning. La modificación, el audio, el tuning. Y desde niño siempre ya tuve esa noción de los autos, ¿no? Me encantan los autos. A ver, coméntame. No sé si le hayas puesto algún nombre a tu auto, tenga algún apodo tal vez. A ver, coméntame, ¿cómo lo llamas? Desde que le compré, le he puesto Fran. Fran se llama. ¿Y por qué Fran? A ver, coméntame. Es como, usted sabe que esto es, digamos, es como un hijo para mí. Entonces, yo me llamo Franco, entonces de esa manera le puse Fran. Para mí es un hijo porque inviertes también como si tuvieras un hijo, ¿no? Es una inversión también. Claro, y es un cariño y es un cuidado distinto. Claro. Porque estamos viendo el auto. A ver, vamos a darle una vueltita. Como bien mencionabas, a ver, coméntame cómo le hiciste los cambios, porque eso es también un volante distinto, ¿no? Claro, ese es un volante que lo modifiqué. Tiene dos volantes, este es de exhibición y tiene un volante ready, que es para hacer drift. Entonces también le hice la modificación de todo el faldón delantero, el portaplaca, todo lo que son los laterales, que son el tuning Rocket Bunny, que estoy iniciando otro tipo de tuning aquí en Bolivia, que por ejemplo va a ser el primer Celica que va a tener ese tipo de tuning. Wow. Que ya lo voy a hacer. Entonces igual los faldones de los costados, me hice traer de Chile los aros 18, que no hay mucho aquí en La Paz, que todos son 17. Y esas son, digamos, las principales características. También tengo un sistema de audio que... son todos Rockford, es el poder americano, como le dicen, ¿no? Los coaxiales son Rockford, el amplificador es Rockford, los bajos son Rockford, entonces ese es principalmente, digamos, el sistema. Y quería que nos aclares un poco para las personas del drift. ¿Cuál es la diferencia del drift? Bueno, el drift muy practicado en Bolivia no es, pero es cuando el auto con freno de mano hace un costado, hace los giros traseros. Ese es el drift. Entonces, hay volantes especializados, los autos que son tracciones traseras, son los que hacen este tipo de eventos. De maniobras, ¿no? Maniobras, sí, exacto. Bueno, ya es momento de saludar a Dani. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Hola, brother. Gusto. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenísimo. Por favor, háganos acerca de este tu muchacho. ¿En qué categoría es que ha participado? ¿A cuál pertenece? Estoy en la categoría de autotuning, de las modificaciones que tengo, los parachoques modificados, aros modificados, todo modificado hasta la movilidad. ¿Hace cuánto tiempo es que tú compites en esa categoría? Un año. Estoy un año acá. Sí, un año. Estoy y he competido 4 veces. He salido segundo lugar, primer lugar y en otras que también no he podido ganar, pero estoy en eso. Entonces, cuando más veo la competencia, entonces voy mejorando también. Claro, poco a poco es que vas avanzando, vas progresando. Ahora, por favor, háblanos acerca de hace cuánto tiempo es que tú tienes este auto. Conmigo está 2 años, es el patrimonio de mis papás. Me lo han dejado a mí, entonces yo he empezado de cero. Entonces lo he empezado a modificar de a poco. Qué historia interesante, sí, de patrimonio, poco a poco él lo va modificando. ¿Podrías hablarnos también acerca, de repente, el precio que implica la modificación? No te pedimos una cantidad exacta porque de repente tú no la sabes, pero sí un aproximado para las personas que quieren modificar también su auto. Calculo unos $2,000.
$2,000. $2,000. Sí. Es una inversión, ¿verdad? Muchas personas tienen al bebé humano, tienen al bebé de cuatro patas, pero tú tienes de cuatro llantas porque tienes el auto, ¿verdad? Ah, claro. Háblanos un poco acerca del cariño que le tienes a este auto. Tremendo. Todo el dinero que consigo lo meto acá nomás. Pues a veces mi mamá me dice, cómprate una polera, pero... No, mejor para tu auto. Claro, sí, mejor eso, digamos, un foco LED, no sé, cosas así que me aparecen, lo compro directo y lo coloco. Claro. Directo. Y este es un minibús familiar, ¿verdad? Minivan, sí. Minivan. ¿De repente también lo utilizas para trabajar o es simplemente para tu comodidad? No, para nosotros, solo para la familia, pues está todo modificado, solo tiene para ocho personas. Ah, claro, para mayor comodidad, por supuesto. Para viajes, también. Sí. ¿Cómo estás, Brian? Un gusto. Un gustazo. A ver, coméntame un poco más de cuarto de milla, que es tu categoría. Un cuarto de milla más o menos se refiere a carreras, correr, el drift y esas cosas. A ver, coméntame, ¿cómo te ha llamado la atención y cuánto tiempo estás en el auto tú? Ahorita me llama la atención los motores, me encanta cuando corren, cuando rugen incluso. Me encanta la velocidad y eso. Me comentaste que en el auto tuning hay varias diferentes, ¿no? Para correr y como el drift. ¿Cuál es tu especialidad? Mi especialidad ahorita es un cuarto de milla, carreras nomás. Drift es diferente, como se puede decir, son más curvas. Entonces ya has concursado en cuarto de milla. ¿Y cómo son las... ¿Cómo ha sido esa sensación de concursar y tal vez de repente una experiencia negativa? Si has sabido de algún accidente fuerte o hayas escuchado, porque en los corredores debe pasar esas situaciones, ¿no? Sí, bueno, la experiencia de correr es muy interesante, los recomiendo, porque correr, a todos nos encanta la adrenalina y esas cosas. Y una experiencia negativa, simplemente caiga... que pueda fallar el motor nada más, lo único que puede ser. Porque ahorita no, también siempre hay que correr con precaución, todo eso. La precaución, eso te iba a preguntar, ¿cómo son las medidas de seguridad en estas carreras de cuarto de milla? Las medidas, siempre verificar el motor que esté en buenas condiciones, cinturón de seguridad, tanto para el piloto y copiloto, solo eso más. ¿Y las llantas, alguna referencia o tal vez el camino? Porque hay muchas veces que el camino no ayuda o tal vez el clima, ¿no? Sí, eso también. Las llantas generalmente para carreras siempre se las utiliza, las más gruesas, como puedes ver acá. Siempre estas agarran mejor el asfalto. Como puedes ver, este es el motor, así. A ver, cuéntame esto es un poco turbo. Más de las características. ¿Cuál es el turbo? El turbo es este. El nitro, ¿no? Sí, el famoso nitro. Exacto. Cada vez que aceleras fuerte, te da un empujón más. Y como el empujón, ¿cuánto te acelera lo que vendría a ser el nitro? Sería como unos 5 o 10 segundos más. Más de lo normal de un auto. Entonces, estamos viendo las cualidades también. ¿Algún adicional que tenga tu auto para correr? No, solamente es esta. Aparte puede ser otro, el nitro, pero ahorita no lo tengo el nitro aquí. Bueno, y ahora quiero saludar a Dylan. ¿Qué tal, brother? ¿Cómo estás? Un gusto. Mano, mucho gusto. Bueno, por favor, háblanos acerca de tu auto. ¿Cuál es la marca, por ejemplo? Brother, es de marca Ford. Es un Mustang. Lleva un V6, no sé qué te puedo decir, qué te gustaría saber, digamos. Por favor, coméntanos acerca de la categoría a la cual pertenece dentro de lo que son los autos tuning. Ahora mismo estoy justamente en audio tuning. Voy a empezar, digamos, a hacer modificaciones para poder competir en un cuarto de milla, digamos. ¿Qué modificaciones te gustaría poner en tu auto? Estaba pensando en ponerle un supercargador. Ya. De momento empezar con eso y a ir de a poco. Claro, algo que hay que destacar de esta clase de marcas de autos son su motor, ¿verdad? Que es muy grande. Es bueno contarte que tiene un motor V6 de 4000 de cilindrada. Y aparte algo que son muy poco comunes que lleven la caja mecánica este tipo de motores y el auto. Y eso, pues, si quieres te puedo mostrar el... Por favor, de repente para aquellas personas que, bueno, pues les gustó el auto, para que puedan también observar lo que es el motor. A ver. Un
poco sucio, pero... No te preocupes. Lo importante es que se pueda apreciar y que nos hables también acerca de las características que ya has mencionado anteriormente. Lo más importante que es un V6, es un motor en V, no es un motor lineal. Y eso es la causa de las 4.000 de cilindrada. ¿De repente tú quieres participar en alguna carrera, cuarto de milla, te animarías o no? Sí, sí, por eso esa es la idea, después del tuning que le hemos hecho al auto, porque le hemos puesto muchas cositas, que le hemos sacado los escapes a los lados y todo eso. El propósito es ahora un cuarto de milla, como por ejemplo faltan también los estabilizadores y varias cosas por ahí. Ahora por favor recorramos el auto también para poder apreciar diferentes accesorios que has podido implementar, sí, que nos puedes comentar. Las llantas son súper anchas, que lleva un aro 18. Generalmente todos llevan un aro, una poco más delgadas. Nos dirigimos a una brevísima pausa, Katsu, pero tenemos más. Por supuesto, Coco, más adelante estaremos visitando un garaje donde vamos a conocer muchos más autos tuning. Ya volvemos. Bueno, y ahora nos encontramos con Mauricio. Hermano, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, inicialmente, por favor, háblanos acerca de las categorías de tuning que existen. Claro que sí, las tres categorías normalmente que se califican en La Paz es cuarto de milla, audio y tuning, más que todo. ¿Puedes hablarnos acerca de las características que tienen estos tres tipos? Claro que sí, cuarto de milla más que todo se hace en el tema de correr, ¿no? El motor se utiliza vehículos específicamente para correr, como el Subaru, el Mitsubishi, puede ser modificaciones al motor para un Suzuki, un Celica, hasta una misma Hilux, ¿no? En el tema de tuning es del auto estético y natural que lo ves, puedes modificarle piezas originales o tal vez piezas chinas a la vez, ¿no? Para que se vea único. Bueno, ahora por favor hablemos acerca de lo que es tu muchacho, por decirlo así, por favor, de las características de lo que lo has tuneado, por ejemplo, ¿qué tú le has puesto? Ah, claro que sí, primeramente el auto se llama Pantera, más conocido como el Depredador. Ya. Ahorita les digo por qué. El auto ha sido sacado de Toyota en el año 2016, ha sido un auto totalmente de casa, yo lo he modificado de pie a cabeza, tanto en audio y tuning, ¿no? Podríamos ver en el tema de faroles, yo lo he modificado totalmente, lo hice traer desde Chile, estos faroles todavía no existían acá, ¿no? Fueron los primeros. La máscara la hice traer de Santa Cruz, el mataburro que es de fierro reforzado, lo hice traer igual de Santa Cruz. Y bueno, la placa es un obsequio de un amigo de Panamá que me lo mandó allá, de allá, ¿no? Perfecto, ahora por favor háblanos acerca del nombre, ¿por qué? Bueno, en primera Pantera por el tema de tuning, ¿no? Tiene un diseño más que todo en el tema de rojo con negro, como se podría ver en una Pantera, ¿no? Y en el tema de Depredador viene en el tema de audio. El Depredador oficialmente es el campeón nacional en audio, categoría Street A, con una marcación de 145.8 decibeles, solamente marcando con medios, ojo. Bueno, ahora te voy a explicar un poco del gordito cuadrado, qué es las modificaciones que lleva adentro. Primeramente, estamos llevando una perilla de cambio de fibra de carbono en el tema de tuning. También algo esencial en el tema de tuning y vale varios puntos es el tema de asientos butaca. En este caso yo le puse unos asientos de butaca de un auto deportivo, al igual que sus cinturones de seguridad de 4 puntas. En general este es de 5 puntas, ¿no? Y como podrían ver ahí atrás mío tenemos el equipo de audio y aquí el sistema de cableado más el tema de amplificadores. Primeramente empezamos con la radio. Ajá. Que esta radio es una Pioneer Serie Z. Uh-huh. Igual le hicimos traer de Santa Cruz. Es una original gracias a nuestro amigo Luchito de Luchex Pro Audio Competition, ¿no? Y luego podemos ver un tablero que no lo he modificado para nada, que es totalmente estándar, como podríamos verlo acá. ¿Cuánto, ¿no?, de velocidad tiene? Esto ahorita tiene para recorrer 200 kilómetros por hora, ¿no? Con 7000 revoluciones, pero nadie llega en general, eso sería algo... Muy loco, muy, ¿no?, muy arriesgado. No, normalmente yo llego a 140, 160, y cuando me emociono, digamos, a 180, pero es algo arriesgado, ¿no? Demasiado, muy seguro, arriesgado. Imagínate llegar a 200, yo creo que con eso ya vuelas. Correcto, ¿verdad? ¿No? Y no se siente, ¿no? Pero... Lo ideal es que, digamos, no se corra tanto, ¿no? Y más que todo, lo que dije hace rato, lo utilizo yo en la carretera, más que todo, ¿no? Para viajar y todo ese tema. Pero tu fuerte es el audio, mi hermano. Correcto. Así que es momento de que todas las personas que nos están viendo en su programa High Urbano le suban también el volumen porque vamos a escuchar lo que es la música y cómo suena La Pantera. Claro que sí.
imposible aguantarme las ganas de rayarte más. Explorarte en el cuello, besarte en la oportunidad más. Imposible si después de esta no estamos borrachos. Si tiene novio y pone los cachos, pero matamos esa curiosidad. Si mi chimba al lado, yo relajado. Fui prendido, jugando nada. Estamos on fire, me siento en la playa. ¿Dónde está el lighter? Prende la ganja. El Mochi, famoso pero no broke. Ando en el Ferrari, pero tú sabes que es low. ¿Qué es la que hay? ¿Cuál es tu size? Voy pa' Miami, que llegamos de surprise. Tú sabes que te daño la mente. Tu gatito no sabe cómo te meto el diente. Además sabes no soy de vida. Y nos encontramos con Carlos, que nos va a hablar más de los autos. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, brother? Muchas gracias por la entrevista. Mi vehículo se caracteriza por el audio open, en intermedio. El open es porque está abierta la maletera y el sonido sale hacia el exterior. Más o menos, ¿cuántos parlantes tiene aproximadamente? Tiene dos bajos, dos medios y dos super tweeters. ¿Cómo es lo super tweeter? No, tal vez no para explicar a la gente, porque los bajos, obviamente para... Claro, los bajos son los que suenan, botan el boom, bass, ¿no? El boom, como se dice, claro. El bass, ¿no ve? Y los super tweeters son estas dos piezas que hace que se escuche lo más nítido y la voz que suene más fuerte. ¿Cuánto tiempo te ha llevado tunear este auto? El vehículo ya me ha llevado casi de 8 a un año exactamente, 8 meses a un año, tunearlo todo como tiene que ser, tanto más me he especializado en audio. El equipo en sí tiene juego de luces, que es también juntamente con el sonido, y está alimentado de dos amplificadores y una batería externa, aparte del vehículo. Carlitos, quería ver que nos des un temón para que podamos ver la potencia de este auto, claro. La música, por favor. Claro, no hay problema. Un temón, para la que tú quieras. Listo, aquí va a sonar. Ya está. Para que suene. Ponte la última turrita, pégale dos, tres sequitas. Prepárame esa burrita que hoy va a tener visita. En el barco está de gira, la huecha todo se quita. Si mi bicho está cerquita y arriba. El baño flotado. De saludar de repente al tocayo de Coco. Jorge, hermano, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal? Buenas noches, primeramente. Un saludo a todos, ¿no? Ahora, por favor, acerca de tu auto. ¿Qué categoría es? ¿Qué características tiene? Mi auto es un Toyota Corolla, modelo 86, ¿no? Prácticamente está modificado, lo he personalizado a mi gusto. Entre las modificaciones que tiene mi auto es... Es el parachoque delantero, el parachoque trasero, los zócalos, se lo puede ver, las bucheras. Tiene luces por todo el auto, los aros, ¿no? Buenísimo, y eso. Estamos viendo cada una de las características. Háblanos acerca de la categoría específicamente en la que tú estás compitiendo. ¿De repente alguna vez has competido? Sí, estaba en un evento nacional de Oruro, he sacado el segundo lugar ya en la categoría tuning básico, ¿no? ¿Y esta categoría qué hace? ¿En qué se realiza? ¿De repente es audio? ¿De repente es el kilometraje? Prácticamente se califica las modificaciones de tu auto, ¿no? Ya. Entre ellas, como le dije, las bucheras, los zócalos, parachoque trasero, o sea, todo suma, ¿no? Todo suma. ¿Qué te llamó la atención de lo que es el tuneado a los autos tuning? Desde pequeño, ¿no? Me gustaron los autos, ¿no? Entonces, de ahí yo vengo, estoy viendo, practicándolo este deporte que es muy sano y demasiado de extremo, ¿no? Bueno, ahora es momento de saludar a Ángel, presidente del Club Infinity. La Paz, ¿cómo estás, hermano? Un gusto conocerte. Un gustazo, muchas gracias por la cobertura.
Bueno, aquí vamos a contar un poquito de lo que es el Club Infinity. Claro, por favor, inicialmente, ¿hace cuántos años que ustedes ya son un club, están unidos con esto que es el apasionante mundo de los autos tuning? Nuestra fundación es el 19 de marzo del 2015, ya estamos 8 años ya en La Paz. Somos un club mixto, en Alto y La Paz. Invitarles a todos los apasionados por los motores a que se unan a Infinity, ¿no? A los que les gusta los fierros, el sonido, el tuning, las carreras. Totalmente. Bueno, hermano, ¿qué pasa si yo ahorro ahí, rompo el chanchito, como se dice, me compro un auto y quiero pertenecer a tu club? ¿Cuáles son los requisitos que yo debo seguir? Más que todo el tema de asistencia a las reuniones, a los eventos, ser, especializarse en una categoría tanto audio, tuning o cuarto de milla. Y bueno, pues ahí va a representar tanto a La Paz, en otros departamentos, lo que nos invitan en Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Oruro. ¿Pero dónde nos podemos buscar, por favor, las redes sociales? Y usted que nos está viendo, atento con el celular, la tablet, para poder anotar. Primeramente el WhatsApp es el 7725-1363. Cualquier consulta, duda que tengan, tal vez que tienen un auto, manden una foto y nosotros les decimos en qué les podemos ayudar y si animan a entrar, súper. Y estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube con Club Tuning Infinity La Paz. Este es un deporte sano, obviamente es un poquito caro, eso sí, tenemos que recalcarlo, pero es un deporte muy bonito, compartes con los amigos. Nuestro lema o mensaje que siempre tenemos como club es más que un club, una familia. Y bueno, pues estamos prestos a recibir a cualquiera que se una. También mujeres están invitadas a unirse a Infinity. Bueno, un abrazo a todos y nos vemos en las carreras.